Estamos de delicada, a veces no hablábamos porque estábamos en la iglesia. ¡Claro! ¡Claro! Mientras las fiestas patronales, aquí estamos, Santa Cruz. Felicidades también a todos los que se llaman Cruz. Mire, va llegando la gente poco a poco. Acá, los hermanos han ido de delicada. Y huele a chocolate, chocolate por la carne. Tradiciones, porque estos niños son los futuros danzantes y son tradiciones de hijos, nietos. Eso es lo bonito.
social, ¿no? Pues, sí, que aprendemos unos de otros. Ahí nos... Sí. No nos dicen cuando van a venir unos para tambores y otros. No, qué bueno. ¿Serio que no nos Bueno, compadrito, ahí al presente los quienes llegaron, compadre. A ver, señores, ustedes vienen de... Vinimos del coronel. El coronel, como la vez pasada, el año pasado. Sí, el año pasado, primero. Ándale, ¿cómo se llama el trío? ¿Es trío, cuarteto? Es trío, pero nomás es... Es como nomás es... Pero también es música de banda. Guitarra y violín. Ándale, viene a él con... Ah, bueno, nuevamente, el año pasado también por aquí nos acompañaron y por ahí escuché el grupo, que... El grupo se llama el grupo Los Traviesos. Los Traviesos. Mire, pues, ya está. Y me decía que vienen más todavía. Sí, otros compañeros músicos se quedan en cada. De Lincada. Y creo que vienen de Tambores. Ah, ok, ellos vienen de Matamoros. Algo así. Sí, bueno, pues aquí estamos. Seguimos ahora sí aquí en Lincada, el día de la Santa Cruz, festejando. Contento estar nuevamente por acá. Y bueno, apenas va empezando el día y va llegando la gente. Thank you.
¿Cómo están, amigos? Pues bueno, ya por ahí ya vieron lo que fueron las mañanitas de la Santa Cruz aquí en Encada, Guadalcázar, San Luis Potosí. También por ahí ya vieron lo que es pues la danza de a pie aquí, la danza local de la Encada. También por ahí los hijos de Don Polo que están tocando música de vara. Y pues apenas vamos empezando, son las 8 de la mañana, ya llevamos 3 horas de actividad. Y hoy todo el día va a ser así que mucha actividad en el festejo de la Santa Cruz, que nuevamente estamos por acá en la Encada, Guadalcázar, San Luis Potosí. Un saludo a todos los paisanos, esperemos que vean este video, que lo compartan, y nuevamente por ahí mencionando a las personas que hicieron posible que Espuelas y Caballos estuviera por acá. Veo también con la señora, ahora sí que María Zapata, que por ahí hemos tenido contacto con ella, y pues bueno, también es parte de las responsables que estemos acá en la Encada, Guadalcázar, San Luis Potosí. Y por ahí le mandamos nuevamente un saludo al señor Víctor Jaimes, a Jesús Ramos, a Felipe y Jesús Valerio y Silverio Hernández, que les mandamos saludos, que ellos están por allá y radican en Estados Unidos. Pues les mandamos muchos saludos. Y pues bueno, ahorita siguen las actividades, ahorita ya viene el sol también, va a estar bueno el sol, está tranquilo, eso, o sea, está muy misterioso, está muy relax. Al rato a lo mejor se viene otra vez el ¿cómo se llama? El aire. La vez pasada, si recuerdan, por ahí se vino, ahora sí que un remolino que me agarró comiendo en una casa. Y pues bueno, es parte de lo que también se ve aquí en la Encada. El que no se llena de tierra aquí en la Encada, pues no vino en la Encada. Pues aquí estamos, Dios los bendiga mucho, esperemos que disfruten este video, compártanmelo y arre porque se alcanza. Thank you.
Aquí llegaron los danzantes. ¿De dónde vienen, oiga? De la ventana. ¿De dónde? De la ventana. De la ventana, que viene siendo aquí también Guadalcázar. Sí. Andele pues, ahora sí que vienen. ¿Cómo se llama el grupo, el cuadro de danza? Pues no tiene nombre, nomás somos danzantes. Danzantes, ¿ya cuántos años? Pues ya muchos años. Un buen rato. Los tatarabuelos traíamos todo esto. Miren nomás, qué bonito, que sigan siempre las tradiciones. Y bueno, sí. Pues ahorita los vamos a ver danzar por aquí, sí. Y pues aquí andamos, ahora sí que, qué bueno que vinieron. Sí, está bien, ándele pues. ¿También danzan niños o no? Sí, eso es lo bonito, entonces generación tras generación. Sí, pues van los que van siguiendo. Así es, sí. Bueno, qué bueno, y que así se sigan inculcando lo que sí. Es la tradición. Recuerden que esas tradiciones son de México, ya. Bueno, y aquí estamos con otros compañeros danzantes. ¿Dónde vienen ustedes, oiga? Del Coronel. Del Coronel. Miren nomás. Está listando ya todo. Thank you.
Pues bueno, por aquí viene gente, ahora sí que del Coronel y de la Ventana, son danzantes. Y bueno, lo van a recibir aquí desde la mera entrada de la iglesia. ¿Cómo está, don? Buenas. ¿Listo? Andamos listos, mire. Qué bueno. Primeros que llegan los danzantes de aquí de Lincada. Bueno. Nosotros lo vamos a bailar para sacarlos. Está una traición. Los van a recibir, felincada, a los que vienen de danzantes de la Ventana. Yo pongo este lado. Está el sol de frente, la iglesia está del otro lado, pero aquí ya está la mezcla, mira. Músicos del Coronel, de Tula Tamaulipas y música de los hijos de Don Polo. Aquí empiezan a recibir. Aquí están los. Están recibiendo los danzantes aquí de la hincada a los danzantes de la Ventana. Como pueden ver, jovencitos, adultos, y eso es lo bonito, estas son tradiciones muy, muy mexicanas. Aquí estamos, fiestas patronales de la Santa Cruz, ¿no? Música de vara, los hijos de Don Polo, los hijos de Polo, y música también de violín, de el Coronel de Tula Tamaulipas. Una vista más panorámica acá donde estamos en entrada de la iglesia. Mira, qué bonitas las tradiciones de México. Saludos a toda la gente que es de por acá de Lincada, Guadalcázar, con el Potosí. Ya le seguimos. Niños también lanzantes de la Ventana. Recibiendo danzantes de El Tiro de la Ventana, también de Guadalcázar, para mí por aquí. Avanzando. Como decía ahí el líder, que los danzantes de la hincada hay que recibirlos como se merecen, y bueno, aquí lo están recibiendo. Hermanos cabalgantes, hermanos danzantes de acá, de lo que viene siendo de la Ventana, aquí de la Ventana. Y aquí se los llevan. ¡Vámonos! Aquí se viene. Ya
los recibieron, ya se los traen de la entrada de la iglesia. Nos vamos hasta donde está la techumbre, donde está la Santa Cruz. Y eso es lo bonito del México. Son todos los paisanos que están allá en Estados Unidos que están viendo las transmisiones. Están los líderes de las danzas, que hoy vamos a platicar también con ellos. Como dice el señor aquí que viene enfrente de camisa verde, decía por ahí que es una tradición ya de generaciones, de tatarabuelos. Y siguen los niños, ya es como una quinta generación. Qué bonito era todo esto. Viene siendo algo religioso, la Santa Cruz. Y vamos hasta tocar la techumbre. Ver estas imágenes, adultos y niños bailando al mismo tiempo. Por este lado también viene los del coronel, antes del coronel, viene la música. Tres danzas juntas, niños, adultos, jóvenes.
danzante, el grupo de danza, el Ejido La Ventana, de Balcázar, de La Encada, Balcázar San Luis Potosí, y también por ahí viene siendo el Ejido El Coronel de Tula, Tamaulipas. Antes del coronel, oiga.
Thank you.
Aquí es. Aquí, ok. Tía. Mamá. ¿Aquí abajo? Sí. Mira, la cámara está grabando. ¿Qué estoy haciendo? A ver, oiga, compadrito, pues bueno, el agradecimiento para la comida, no, pues, para quienes. Bien agradecido con la familia Castañeda. Coronado Castañeda. Y bien agradecido por el apoyo y doña Virginia, pues ahí integrante del comité como tesorera. ¿Verdad? Pues a veces por el tiempo y todo, las prisas, pues no hay una cercanía bien como debe de ser, pero la confianza, doña Virginia me tiene la confianza del mundo, yo le entrego cuentas, ella me da números y tenemos todo bien, pero hasta ahorita nos ha salido la cosa muy bien. Doña Vicky, muchas gracias, aquí presente. Aquí. ¿Quién hizo el mole, usted o su hija? Yo lo hice. Bien orgulloso de contar con el apoyo de esta familia, que gracias que ya son 3 años, que el primer año bueno, pues todavía no se hacía bien como debía ser. El segundo año, pues la pandemia nos afectó. El tercer año, pues ya se vio una armonía más bonita, un acompañamiento más bonito, y ahorita pues este año pues es el máximo. Esto va a ser lo máximo que podemos hacer. Ya es nuestra última participación con la fiesta. Ya los que vengan, pues que Diosito se los acompañe igual que a nosotros. Y vamos a echarle muchas ganas y digo, bien bendecidos con comida. Y gracias por la ayuda que nos dieron. Y muchas gracias por toda la ayuda y todo el apoyo de toda la gente de Estados Unidos. Ya en su momento les iré dando nombre por nombre y las cantidades que nos enviaron. Eso lo hacen año con año, ¿verdad? Las cuentas, como dicen ahí. Sí, no fallarle a nadie y no, primeramente Dios. Pero ya nosotros es el último año. Por motivos pues ya grandes que de plano es imposible ya seguir adelante. Y también dale gracias a Dios que sí. A los que están allá porque mandaron a sacar esa película. Bien, agradecidos con el señor de arriba que es el que nos pone a la gente que necesitamos en el camino en su momento y todo. Entonces, pues muchas gracias por el acompañamiento. Vamos a seguir el recorrido y ahí vamos a ir comentando. Pues, ¿Y ahora cómo van a bailar los danzantes? Se van bien llenos, bien comidos. Lo estoy diciendo, no van a bailar. No van a bailar. Sí. No, ahorita vamos para allá y bueno, muchas gracias. Familia gracias. Coronado Castañeda. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan!